¿Cómo que Israel y Palestina están en guerra? Pero esperen, que eso no había sido así por muchos, muchos, muchos años. ¿Hay buenos y malos en este conflicto? ¿Qué está pasando del otro lado del mundo? Te lo cuento. En un abrir y cerrar de ojos, ha escalado un conflicto que efectivamente lleva muchísimo tiempo en Medio Oriente, Israel versus Palestina. Digamos que esta nueva etapa del conflicto entre Israel y Palestina inició el 7 de octubre cuando Hamas lanzó desde la Franja de Gaza, un pequeño territorio palestino situado entre Israel y Egipto, un ataque sorpresivo y sin precedentes contra Israel. Y aquí es momento de abrir un rápido paréntesis para explicar que Hamas es una organización política y militar palestina que actualmente controla la Franja de Gaza y que ha sido considerada como un grupo terrorista por varios países como Israel y su aliado Estados Unidos. Cerramos paréntesis y continuamos diciendo que los últimos ataques de esta organización provocaron que el primer ministro de Israel declarara oficialmente la guerra. Apenas han pasado un par de días y aunque el saldo de los ataques sigue creciendo, se calcula que hasta la grabación de este video han dejado hasta miles de personas sin vida y personas heridas y la lamentable toma de rehenes. Es la primera vez que es más alto ahorita la cifra de muertos de israelíes que de palestinos. Generalmente siempre es lo contrario y no dudo que vaya a cambiar y que vaya a ser lo contrario porque Israel está respondiendo como siempre responde. El problema es que ahorita perdieron el control del sur de Israel con la frontera de Gaza. ¿Pero de dónde o cómo partió todo? Para iniciar, es importante mencionar que el conflicto que existe entre Israel y Palestina tiene causas políticas, religiosas, territoriales e históricas. Así, debemos regresarnos hasta los comienzos del siglo XX cuando debido al contexto de discriminación y violencia que vivían las personas judías en Europa, tomó fuerza el llamado movimiento sionista, cuyo objetivo principal era básicamente establecer un estado para los judíos. Es un conflicto que lleva 75 años porque tras los eventos y el gran antisemitismo que hubo en Europa a finales del siglo XIX, principios del XX, pues se les apoyó al movimiento sionista, que es el movimiento de los judíos, el movimiento nacionalista de los judíos de Europa, se les apoyó para que establecieran un estado en lo que era el mandato palestino, para que fuera el estado para los judíos, ¿no? Lo cual era justo porque pues estaban siendo perseguidos y masacrados. Sin embargo, este movimiento nacionalista que es el sionismo se ha radicalizado cada vez más. Teniendo en cuenta este contexto, hay que decir que después de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido tomó las riendas de un área conocida como Palestina, que estaba habitada en su mayoría por árabes y por una minoría judía. Resulta que entre estos dos grupos había gran tensión, misma que fue incrementando a partir de que la comunidad internacional le pidió a Reino Unido que estableciera un hogar nacional para los judíos dentro de Palestina. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y muchos más judíos empiezan a llegar a la zona debido al Holocausto en Europa. Y en el año de 1947, la ONU votó a favor de que por un lado se dividiera Palestina en un estado árabe y otro judío, y por otro de que Jerusalén se convirtiera en una ciudad internacional. Pero estas acciones no se llevaron a cabo porque la parte árabe no aceptó. ¿Qué pasa después? Que un día antes de que expirara el mandato de Reino Unido sobre Palestina, el 14 de mayo de 1948, los líderes judíos declararon la independencia del Estado de Israel. Fue entonces cuando comenzó la guerra. Imagínense, desde ese entonces han continuado los enfrentamientos y ataques entre Israel y Palestina sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo definitivo de paz. Pasaron varios sucesos históricos como la guerra de independencia de Israel, la guerra de los seis días, la toma de control de Gaza por parte de Hamas, el asesinato del jefe militar de Hamas cometido por Israel y toda una serie de hechos que nos han llevado a que hasta en 2023 permanezca lo que pareciera una lucha interminable. ¿Pero por qué aún no se puede llegar a un acuerdo de paz? Así como las causas del conflicto son complejas, las razones por las que aún Israel y Palestina no han llegado a un acuerdo de paz, lamentablemente también lo son. Hablemos de algunas de ellas. Número 1. Jerusalén. Resulta que esta ciudad, que es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, es reclamada tanto por palestinos como por israelíes. Número 2. Hay diferencias en cómo serían las fronteras de un eventual estado palestino. Y es que recordemos que apenas en 2012, la ONU reconoció a Palestina como estado observador, no miembro. Número 3. Los refugiados palestinos. Palestina asegura que las personas refugiadas deben regresar a su hogar, es decir, territorios que actualmente pertenecen a Israel, mismo que no quiere. Número 4. Los asentamientos judíos. Y un poco al revés al punto anterior, Palestina busca que se desmantelen las viviendas construidas por el gobierno de Israel en su territorio. ¿Qué dice México en todo esto? Hasta la grabación de este video, el presidente Andrés Manuel
Manuel López Obrador ha reconocido que 3 mexicanos que estaban en Israel han sido reportados como desaparecidos y que ya se está trabajando en el regreso de los connacionales que así lo requieran. Sobre la postura de México, el primer mandatario advirtió que siempre apoyará la solución pacífica de las controversias. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede A ver qué puede existir. Aunque pareciera que el conflicto entre Israel y Palestina es una situación que solo afecta al otro lado del planeta, en realidad no es tan así. Sus causas históricas y políticas han hecho que eventos como este tengan repercusiones internacionales que han puesto en alertas a varias autoridades de todo el mundo.